Estamos con Horacio Meguira, él es titular del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Muchas gracias por venir, Horacio. <laughs> Se conoció un dato la semana pasada acerca de que ya son seis los sindicatos intervenidos por el Ministerio de Trabajo, es el número más alto ¿no? desde la última dictadura militar. Existen otros tipos de intervenciones también, como el que realizó el Ingenio Ledesma y el Ministerio de Trabajo, sobre el sindicato de trabajadores del azúcar. En Jujuy, vos estuviste presente. ¿De qué se trató ese, esa intervención? A la primera parte te diría que se están utilizando diversos métodos. Uno de los métodos es a través de la investigación penal de delitos efectuados por sus dirigentes sindicales que terminan o derivan en intervención del sindicato. Mm. Es decir, cuando la investigación del delito es, son delitos que se producen en ocasión de una determinada actividad y lo comete cada persona. En el derecho argentino no hay condena a las sociedades, son personas físicas. Uh -huh. El sujeto del derecho penal no es una persona jurídica. Entonces, eh, la excusa del procesamiento termina en intervención. Y la segunda es a través de la, del propio Ministerio de Trabajo que utilizando la figura de delegado normalizador, eh, que es una potestad que le otorga la ley para el supuesto de que el, la dirección del sindicato no convoque a elecciones, de poderlo hacer en sustitución o poder nombrar personas para que convoquen a elecciones. Ah. Eh, ahora, cuando uno lee las resoluciones ve que el delegado normalizador supuestamente tiene facultades de intervención, es decir, tiene facultades de, or, de órganos deliberativos y ejecutivos del propio sindicato. Uh -huh. Entonces se trata de una intervención encubierta porque para efectuar eso, una intervención es una sanción prevista por la ley que requiere autorización judicial. ¿Este es el caso puntual del sindicato de los trabajadores del azúcar del Edesma? Todavía no, es uh -huh. el caso puntual de los trabajadores de la federación de empleados de la industria azucarera de Tucumán, Feia, es el caso típico, dilatar una determinada impugnación en el tiempo y por el transcurso del tiempo cuando tienen que convocarse nuevamente a elecciones, eh, este, se designa una persona. En este caso fue eh, este, no autorizado por la justicia, entonces quedó paralizado. Y en el caso del Ledesma es dejar que venza el mandato y suspender provisoriamente las elecciones, eh, con una, una impugnación que presentaron dos afiliados que no son, que no eran parte en el proceso electoral, tardíamente, sin agotar la vía de la asociación, es decir, directamente en el Ministerio de Trabajo, y sin resolverse la impugnación principal. Entonces recurren a la suspensión como una manera de paralizar el proceso electoral. Eh, la primera vez que suspendieron fue porque poniendo la excusa de que no se había reemplazado un miembro de la Junta Electoral. Se convocó una asamblea masiva, se ratificó todo lo actuado por la Junta Electoral y se designó al miembro faltante. Y la segunda suspensión fue por desobediencia, mm. es decir, por desobedecer las órdenes del Ministerio de Trabajo, mirá la terminología que ya estaba utilizando, es decir, desobedecer órdenes del Ministerio de Trabajo en cuanto que eh, se suspendían hasta tanto se resuelva la impugnación, es decir, que se pone como causal. La propia torpeza de la administración. Uh -huh. Ellos son los torpes que no resuelven y aducen su propia torpeza para tomar medidas cautelares administrativas. Ahora, semanas atrás, en una entrevista que nosotros hicimos a Rafael Vargas, que es el secretario general del sindicato, el de Edesma, él nos contaba que este tipo de conflictos suceden por lo general en el marco de la discusión eh, paritaria. ¿Esto se podría atanir, digamos, a este hecho puntual o ya se excede, crees vos, y puede tener un, una perspectiva... Ilegal, eh, digamos. Siempre hay conflictos con anterioridad a las paritarias, porque las paritarias se producen con anterioridad a la zafra. Es en el momento en que los trabajadores y sus organizaciones es, son fuertes porque hay tanto trabajo temporario y es tan intenso el trabajo que fuera del marco o antes de iniciarse la ZAFRA es escasa la fuerza que pueda llegar a tener el sindicato. Entonces. Eso ya es una costumbre y se tratan de hacer acciones de hostigamiento al sindicato y a los trabajadores para debilitarlos al momento de la negociación colectiva. Los sindicatos del norte, que son los afiliados a la CTA, eh, durante estos años han obtenido sobre los sindicatos de Tucumán un 20% de diferencia en sus remuneraciones y a su vez han tenido muchas conquistas. El momento. Para mí culminante fue en el 2012 con el conflicto de Irigoyen en el ingenio tabacal, en donde el sindicato dio una lucha campal, o sea, lucha contra la gendarmería cuerpo a cuerpo, y ganó el conflicto. Esto generó la posibilidad de conformar la FAR, la Federación azucarera regional, que ya tenía personería, pero estaba dispersa, uh -huh. entonces se agruparon nuevamente, la refundaron con presencia de todos los dirigentes, de Víctor de Genaro, de Godoy, de Ricardo Peidró, de Daniel Jorajuría, y fue un verdadero acontecimiento eh, esta marcha de unidad de la Federación Azucarera Regional. Existen dirigentes con muchísimo futuro. ...como Rafael Vargas o Martín Olivera, que son los dos sindicatos más importantes... ...el de Tabacal y el de Ledesma. Y a su vez el fuerte valor simbólico que tiene el sindicato de Ledesma afiliado a la CTA. Es decir, son 3.000 afiliados, en las elecciones votaron masivamente... ...porque las elecciones ante un acto ilegítimo de la administración se efectuaron nuevamente... Eh, ...fue a votar el 53% del padrón... Con todas las acciones emprendidas por la empresa, como no dejar votar en el interior de la empresa, este, o actos de hostigamiento de que si iban a votar se los despedía. No obstante, eh, fue el 53% del padrón. Eh, esto implica un acto importantísimo de apoyo a la, al secretario general. Y hoy te diría que Vargas es un dirigente joven que implica es decir no solamente un área de influencia sobre sus propios afiliados sino un área de influencia en el norte eh, en donde las condiciones de trabajo sobre todo los trabajadores rurales o semirurales son realmente de muy baja calidad entonces ese liderazgo hay que, hay que frenarlo de alguna manera y, y sobre todo eh, el poder feudal que ejercen los blaquíes sobre el territorio es infernal, porque se trata todavía de una producción de mano de obra intensiva y requiere extensión territorial. Por lo tanto, los blaquíes siguen ejerciendo esa, e, ese poder feudal y territorial que necesitan para la producción. ¿no? Eh, pero creo que este, la constitución de la FARC, la solidaridad que recibieron, desde todos los campos, del campo internacional, organismos de derechos humanos, en fin, creo que eh, fue una muestra de solidaridad y de firmeza por parte de Rafael Vargas. Creo que eh, la empresa no ha logrado su cometido porque no hubo errores tácticos. No. Es decir, hubo a la primera eh, suspensión una respuesta de decir, bueno, se subsana el error. Pero en asamblea, y la asamblea fue masiva, y al segundo se ejecutó igualmente las elecciones y se busca, como todo sindicato, el reconocimiento y la legalidad. Eso en es eso que, estamos. ¿no? Eso es lo que falta y eso es lo que se en va a En eso estamos, yo creo que se va, se va a lograr. ¿no? Uh -huh. Hubo durante estas últimas semanas, bueno, hubo varias actividades de abogados laboralistas y magistrados del Foro Laboral en relación a. Eh, declaraciones de diferentes funcionarios del gobierno, principalmente el, el presidente Macri, eh, de algún modo u otro atacando los fallos que han tenido magistrados del Fuero Laboral eh, por el contenido de sus fallos. ¿no? ¿Vos qué, qué evaluación haces al respecto? Mira, el Estado Social de Derecho, que viene siendo destruido desde la dictadura militar en adelante, tiene muchas facetas. O sea, desde la flexibilidad laboral hasta la persecución de dirigentes sindicales, la criminalización de la protesta, eh, la criminalización de la huelga, son formas de ir reduciendo el poder de los trabajadores en la sociedad y el poder territorial para imponer definitivamente el modelo neoliberal. Ya hubo varios intentos desde... Eh, Martínez de Dios en adelante, en la década del 90 principalmente, pero algunas instituciones no han podido ser eh, derrotadas de tal manera que no cumplan con su función. Una es la justicia del trabajo. El trabajador, la mejor reparación que puede llegar a tener ante un acto arbitrario del empleador es la colectiva. O sea, no hay mejor defensa que la propia organización. Uh -huh. Pero eventualmente se recurre a la justicia para reparar y se recurre a la justicia para tratar de amparar derechos conculcados. Entonces, destruir la justicia del trabajo, la justicia nacional del trabajo con el traspaso o con el procesamiento en el Consejo de la Magistratura de cuatro magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo implica... Un, una, un ataque frontal a ese sistema social de derecho, eh, que está en la esencia de la nueva constitución del 94. Entonces, creo que eso, combinado con la disfunción del Ministerio de Trabajo, o la función inversa, es decir, una función que intenta en las periferias del poder sindical, porque no ataca el núcleo de los sindicatos, empresas, o sea, los grandes sindicatos, sino que va atacando a aquellos sindicatos que están por los márgenes, pero que en realidad son los que tienen una mayor capacidad reivindicativa. ¿no? Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el ataque a los judiciales de Mendoza. Eh, ahí también tiene un fuerte... Eh, poder simbólico porque el poder judicial de Mendoza es un poder judicial tradicional fuerte y la Federación Judicial Argentina es eh, uno, un, un objetivo del poder porque fue rebelde durante desde su constitución en adelante uh -huh. entonces eh, a su vez hay otro tipo de descomposición del Estado social por ejemplo a través de la modificación de las leyes. Uno de los pilares del Estado social es la seguridad social y dentro de la seguridad social la previsión social. Uh -huh. Se ha conformado una comisión de notables a fin de estudiar la posibilidad de volver a la privatización del sistema previsional, uh -huh. que ha demostrado sus falencias, su falta total de la función concreta que se ha ejercido, es decir, el gobierno anterior no pudo, ni quiso, avanzar sobre las aseguradoras de riesgo de trabajo, manteniendo el sistema tal cual fue conformado en, lo, en la década del 90. Eh, es más, dio mayores posibilidades a las aseguradoras de riesgo de trabajo. Actualmente lo que se intenta hacer es reafirmar con, con la ley, digamos, con la última reforma de la ley el poder privado dentro de eh, lo que es también seguridad social en materia de accidente de trabajo. Y a su vez se ha conformado otra comisión de notables para estudiar la reforma laboral integral. Ya sabemos lo que significa reforma y cualquier trabajador que vivió la palabra reforma laboral sabe que traducido significa disminución de derechos. Uh -huh. Si a eso le sumamos el disciplinamiento que se causa con los despidos masivos y la rebaja del salario real, tenemos el panorama concreto de hacia dónde quiere ir este gobierno. Y este gobierno quiere ir hacia una sociedad sin sindicatos y sin instituciones sociales, a través de que, que se las relaciones laborales se manejen en forma exclusiva a partir de las reglas del mercado. Uh -huh. Eh, como si el mercado pueda generar justicia o equidad en el interior de una empresa. Todos sabemos que cuando el poder es unilateral en la empresa, lo que implica es que el empresario intente llegar a sus costos cero, es decir, la posibilidad de pagar lo mínimo posible en materia salarial y extender la explotación y las condiciones de trabajo en su propio beneficio. ¿Y vos crees que la legitimidad política que pueda llegar a tener el gobierno, incluso después de octubre, si ganase, puede llegar a arremeter contra las organizaciones sindicales en un país en donde la tradición de organización del movimiento obrero es, es vigorosa? Eh, es buena tu pregunta. Eh, primero que. La tendencia no es solamente una tendencia que se produce en la Argentina. Hay una situación mundial y hay una situación en el continente. Eso necesariamente influye para el avance de este tipo de doctrina. Eh, desde el punto de vista internacional, lo más de, notable de destacar es el derrumbe de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT no cumple funciones desde el 2012 y está interrumpido prácticamente su sistema normativo. Es decir, cómo influye en las legislaciones nacionales. Ha dejado de influir. Eh, y a su vez eh, no hay ninguna participación sindical en las decisiones que se toman a nivel global. El poder internacional de la Confederación Sindical Internacional ha, se ha debilitado. Y a partir de... Eh, el debilitamiento del gobierno eh, brasileño, se ha debilitado el poder de la Confederación Sindical de las Américas. Esto eh, mm, nos lleva al campo nacional y es cierto que el sindicalismo argentino, como se dice en términos de CGT, es un sindicalismo fuerte, mm. pero no es eficaz, porque las direcciones fundamentalmente de los grandes sindicatos, han traicionado sistemáticamente, o sea que eh, han permitido los despidos, gran parte del de aumento de los juicios laborales es porque los despidos no son tomados por los grandes, por las direcciones sindicales como reivindicación, es decir, se han ocupado apenas de mantener el poder adquisitivo, pero han concedido en materia de condiciones de trabajo, que no son salario. Eh, lo, la parte optimista es que nunca se han dejado de renovar las alternativas de los trabajadores a esas falsas direcciones. Es, eh, desde comisiones gremiales internas, desde sindicatos creados desde la CTA, alternativos distintos que tomen para sí el conflicto, eh, te diría que eh, hay una gran movilidad de trabajadores, pero eh, hay una gran segmentación de direcciones. Eso se repite eh, en todo el campo popular. Eh, en el campo social vemos el mismo fenómeno. Es decir, muchas direcciones, gran segmentación, pero sin unidad de criterio para emprender una lucha de la naturaleza que es la que viene, ¿no? es decir, la naturaleza del de ir a fondo por parte de las empresas, porque lo que se ejerce es un poder económico directo, no hay intermediación, es el poder económico el que dirige políticamente. Cada vez que sucedió eso en la Argentina, donde el poder económico no tuvo intermediación, de partidos gobernantes, o sea, de la gobernabilidad, de la denominada gobernabilidad, siempre hubo grandes confrontaciones sociales. Cada vez que el poder económico avanzó a fondo y ejerció el poder en forma directa, los reactivos que se produjeron fueron importantes. Nunca fue toda la estructura del movimiento obrero, siempre fueron sectores, parcialidades. Ahora eh, hay una profunda indignación con lo que está sucediendo. Es uh -huh. decir, eh, los trabajadores eh, necesariamente tienen el instinto de defensa. Y para defenderse generan sus propias instituciones. O sea, eso se ha, ha sido. está en el social histórico argentino. Uh -huh. eh, no van... No, no hay retrocesos definitivos, en todo caso se retrocede, se retrocede y se vuelve a armar necesariamente otro colectivo defensivo. Uh -huh. Así que bueno, eh, este, estamos en plena efervescencia, creo que la multiplicidad de métodos utilizados por el gobierno deben ser eh, neutralizados y que la unidad se tiene que generar a partir de la deliberación de las bases. No hay unidades que se conformen con fotos de dirigentes. La unidad es la unidad que se produce en el conflicto y a partir de que los trabajadores entren en estado deliberativo. Y yo creo que en varios sectores, como el que acabamos de dar, han entrado en estado deliberativo. Fue muy emocionante. Eh, la asamblea, eh, las dos asambleas, la que se generó eh, espontáneamente en el sindicato cuando terminó el escrutinio, eh, yo fui a muchas asambleas mm. y el sindicato tiene como tradición ser muy ordenado, se votan todas las mociones, jamás un grito uh -huh. es decir es muy prolijo es clásico clásico el sindicato deliberativo por naturaleza las asambleas son muy ordenadas se vota por la positiva por la negativa por la abstención se hacen objeciones se apoyan las mociones cosas que en muchas asambleas ha, ha desaparecido esa costumbre tienen las costumbres pero creo que es una fotografía de un sindicato anarquista del principio del siglo pasado uh -huh. es decir es Excelente. Uh -huh. El respeto mutuo, bueno, la efervescencia, nunca la vi en el sindicato de Ledesma, el sindicato de aseguración de Ledesma. Es decir, había mucha efervescencia y sobre todo algo que tampoco es tradicional en ese sindicato, eh, la importancia de la figura de Vargas. Uh -huh. eh, lo ovacionaron, la gente iba, se abrazaba emocionada por el resultado, hubo inclusive lágrimas. Eh, en gente muy dura, dura por su trabajo eh, y dura por lo que pasó fundamentalmente en la dictadura militar. Claro. Es decir, la noche del apagón todavía está, está vigente en Ledesma, vive, vive porque vive Blaquie claro. Y la resistencia también vive. Es decir, no es que la noche del apagón fue y terminó. El apagón continúa por otros métodos. El apagón continúa con ese poder feudal que sigue manejando la zona eh, sin eh, intervención política y oposición política. Tanto el Partido Justicialista como el Partido Radical son parte de ese mecanismo del poder económico de los Blaquíes. La única oposición real es la oposición... Que se genera en ese sindicato. Es decir, y por eso sucedió en su momento, con Vázquez eh, eh, como secretario general, en el momento del apagón y de la dictadura y se aprovechó ese momento de absoluto poder político de las clases dominantes, que es parecido a este momento. Por supuesto, mucho más graduado, mucho más leve, pero el avance. De los Blaquier en Ledesma, no hay que desvincularlo uh -huh. del macrismo y de Morales. Uh -huh. Sucede ese avance porque el poder político le abre las puertas para su dirección directa. Horacio, te agradecemos muchísimo tu presencia en Canal Abierto. No, a tu disposición. Muchas gracias a ustedes.